Bien, pues ya estamos de regreso en este tu programa Emparejados, que por supuesto es uno más de los programas que se suman a este espacio con la finalidad de que todo lo que acá platicamos, todo lo que tiene que ver, pues por supuesto suma en tu beneficio, suma a tu favor, que hoy ya no podemos dejarle al destino, a la suerte, al tiempo, lo que nos está ocurriendo. Ya hoy, gracias a Dios, hay muchas herramientas prácticas que nos permiten resolver una problemática, que nos permiten observar lo que está pasando desde otra perspectiva, que nos facilitan, por supuesto, el aprendizaje y por resultado o por consecuencia, nuestra vida mucha más plena. Hoy ya no podemos dejar, Ere, me parece que la vida en pareja a la voluntad de Dios. Yo soy fiel creyente de Dios, pero Dios tiene sus asuntos y tú los tuyos. Te puedes hacer cargo hoy con un terapeuta, con un sexólogo, con un psiquiatra, con un coach. Con un coach. Es decir, hoy ya hay una gama de posibilidades para que puedas darle atención a eso, a esas piedritas en el zapato que de repente dicen las mujeres, no sé cómo llegó a mi zapato, ¿no? Y le digo, bueno, has trabajado mucho, ¿cómo te lo generaste? Y a veces la pregunta es como muy incómoda, pero hoy todos los programas que están en este tu canal, Lucero de Mediodía Multimedios, los tienes sin costo para ti y son justamente para eso, para que los consultes, para que los vuelvas a escuchar una y otra vez. Están disponibles, por supuesto, en el canal, los repitas y puedas saber que eso que hoy te molesta, por supuesto que ya tiene solución, partiendo de que, como yo les comparto, me parece que todos los grandes problemas que tenemos en la vida actual pueden revertirse. Esa situación de pareja se puede revertir, esa falta de comunicación con un ejercicio tan simple se puede revertir, la infidelidad, es decir, todo lo que nos ocurre a partir de estar vivos, de lo que significa estar vivos, se puede revertir. Créemelo que nada es para siempre. Y hoy ya tenemos un montón de herramientas disponibles y acá te las estamos dando con todo nuestro cariño. Y bien, Ere, ¿a dónde te podemos contactar? ¿Tienes una página de Facebook? Sí, en el Facebook estoy siempre, ¿no? También tengo el WhatsApp, es el celular 4423-179875, ahí también estoy constantemente. En el teléfono del consultorio, es el 403-8663. Okay. Estoy ubicada en el centro, en la primera de Morelos, número 2. Ahí está el consultorio. Ere, ¿cuántas terapias? Yo sé que cada caso es distinto. Es decir, no podemos decir, ¿sabes qué, Peri? En dos terapias va a quedar o en una semana, porque cada caso es distinto, cada persona es distinta. Pero ¿cuánto se requiere más o menos para empezar a darle como solución a una problemática? ¿Cuántas terapias? ¿Con qué frecuencia? Mira, Peri, yo ahorita veo todo esto que estabas comentando acerca de que ya hay mucho movimiento para conocernos, para hacernos más conscientes, para saber caminos. No nada más en la población que puede buscar a los profesionistas, sino a los profesionistas en sí, ¿no? Claro. Que están actualizándose constantemente. Y además que tienen hijos, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen amigos que los están observando y se acercan. Y dicen, tú sabes algo que yo no sé, dímelo, ¿no? Como amigo, como una plática, como una charla, claro, intercambiar. Esto hace que todos pongamos una situación de mayor conciencia. Y te decía en el corte que cuando estamos conscientes ponemos atención a lo que está pasando. Claro. Si nos dejamos llevar por la ira es un placer y todos los placeres destruyen. Y es un placer porque si yo me enojo y tiro aquí las cámaras y tiro el micrófono, qué bien me siento. Pero no todos los placeres van a construirme o van a ayudarme, ¿no? Claro, van a resolver el problema. El placer va combinado con la realidad, ¿no? Si me voy de vacaciones, no tengo que trabajar. Si estoy todo el tiempo de vacaciones, llega un momento que me voy a sentir inútil. Por supuesto. Me voy a autodestruir, lo mismo todos los demás placeres, ¿no? Entonces debe de haber ese equilibrio. Cuando yo ya me doy cuenta que me estoy enojando por placer, entonces pongo atención y digo, a ver, momento, es un placer mío, pero que no trae nada constructivo a esta relación. Pongo un alto y entonces ya escucho al otro y nos hacemos conscientes, nos vamos haciendo conscientes todos de esto. Para el transcurso de la terapia, sí, muy, muy variable.
no, no se podría llevar, yo creo que haría una estadística así de muchos picos, muy, muy variable. Algunas personas se quedan mucho tiempo porque tienen hambre de aprender de sí mismas. Okay. No porque estén mal, tengan muchos problemas, no entiendan, sino porque tienen esa hambre. Aprendemos una cosa, aprendemos otra cosa, ya nos encontramos con una situación nueva, nos dimos cuenta cómo reaccionamos. Y en otras no, la persona tiene muy claro lo que quiere y dice, yo vengo porque quiero platicar contigo, me pasó esto, 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 y pienso hacer esto, 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 esto. O sea, ya tiene la solución. Ya, me encantan esos casos. Hay casos llegan. De una, dos sesiones, claro. Nada más, ¿no? Y llegó una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo vengo en una situación muy fuerte, una infidelidad. Después que me doy cuenta de que mi esposo tiene otra familia, no pareja, después como de 10 años. Y tengo pensado hacer esto, esto, esto. ¿Cuánto tiempo tardo en recuperar confianza? ¿Cuánto tiempo tardo en recuperar comunicación? ¿Qué pasos debo de seguir? Entonces ya hablamos acerca de cómo se maneja con la costumbre. La confianza es larga, larga. Sí. Se recupera entre 1.5 años, 2 años y a veces hasta 2 años y medio. Así que la otra parte, la parte que ofendió, no le puede decir, oye, ya tenme confianza, ves que ya estoy cambiando, ya llevamos 3 meses. De hoy para mañana. Claro, no. Es muy difícil. 3 meses es nada. 6 meses es nada. Año, 1.5 años. Entonces yo tengo que aguantarme porque yo quiero seguir en la pareja. Yo fui la ofensora. Yo fui la que se portó mal. Entonces me aguanto todos mis comentarios. Y sí, sí, mi amor, mira, aquí están mis claves de mis cuentas. No le digo, ay, ¿por qué no tengo privacidad? Una cosa es la privacidad y otra cosa es hacer cosas escondidas. Okay. Aquí están mis cuentas, aquí están mis horarios, puedo ir y venir, puedo. Entonces doy toda la libertad. Varía mucho, puede ser de una sesión, puede ser 2 años de sesión. Pero lo que es importante es saber que funciona, ¿no? Entonces eso es lo importante, que no se quede con el problema ahí dándole vueltas en la cabeza, porque el tiempo lo único que hace, dicen que el tiempo, dice, es que el tiempo olvida, ¿no? El tiempo olvida, pero usted lo trae ahí presente todo, todo, todo el tiempo, y justamente no nos damos cuenta cuánto tiempo perdemos por querer solucionar algo que ya hay expertos. Los problemas no se arreglan solos. Así es. Pues a mí me dio muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Yo soy Peri Peña, coach ontológico y coach de vida, y agradezco profundamente el que nos haya acompañado en este programa que está completamente en vivo. Espero verlo el próximo lunes a la misma hora, a las 11 del día, por este tu canal, Lucero de Mediodía Multimedios. Agradecerte, Ere, por tu Muchas participación. Muchas gracias a ti, Peri. Muchas Agradecer gracias. Muy a contenta. Rebe, que está allá en los controles, y a nuestros hijos, Tadeo y Sofía, que hoy nos acompañaron porque hoy no fueron a la escuela. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo lunes en este mismo canal.